Bueno, primero daros la bienvenida a todos a este webinar que organizamos en Tecnalia. Yo soy África Hernández, soy la jefa del laboratorio de equipos electrónicos y de radio de Tecnalia, laboratorio donde principalmente nos enfocamos a realizar ensayos de equipos conforme a distintos tipos de normas, normas de compatibilidad electromagnética, normas de radio, y en el que recientemente hemos incorporado a nuestra oferta de servicios la norma de seguridad N62368-1, para la cual nos hemos acreditado durante este año y de la que Asier Barcenilla es responsable de la parte de seguridad. Asier es quien nos va a ofrecer este webinar. Y bueno, pues solo comentaros que el webinar se está grabando y que una vez que concluya el webinar en unos días, os facilitaremos el link al canal de YouTube de Tecnalia para que os podáis descargar el mismo. Y que bueno, que si os van surgiendo dudas o preguntas que nos queréis hacer a lo largo del webinar, nos las podéis ir haciendo llegar a través del chat. Y una vez que termine Asier con la exposición inicial, pues procuraremos responderos a la mayor parte de las preguntas o las que podamos. Y sin más, pues le doy paso a Asier para que comience un poco su exposición. Hola, buenas. Yo soy Asier, el responsable y técnico del laboratorio de seguridad de Tecnalia, como que me ha introducido África. Y voy a exponer el webinar al que os habéis inscrito y que lleva por título el análisis del estándar N62368-1. La agenda un poco acordada para este webinar es el que se muestra en esta transparencia. Comenzaremos poniendo en contexto qué es y dónde se ubica este estándar, para después analizar la estructura que propone esta norma y añadiremos algunos aspectos prácticos pues, al finalizar la sesión. Bien, como hemos dicho, comenzaremos por el marco legal y más concretamente por el marcado CE, que es el punto de origen, digamos. El marcado CE o conformidad europea está orientado a asegurar que los productos que se ponen en el mercado dentro de la Unión Europea sean seguros pues, para las personas, animales, bienes, etc. Entonces, el marcado CE permite la libre circulación y la venta de mercancías en todo el espacio económico europeo. Bien, pero ¿qué implica ver la marca CE en un producto? ¿Qué quiere transmitirnos? ¿Qué atestigua, ¿no? El ver un marcado CE en un producto? Pues el marcado CE al final constituye una declaración del fabricante o del importador, en su caso, de que el producto cumple con las directivas y los reglamentos comunitarios que le aplican en la Unión Europea. Y se han llevado a cabo pues, esos procedimientos de evaluación de conformidad que se indican en ellos. Y, por tanto, en caso de que hubiera un accidente, pues se asumen las responsabilidades por los daños causados por parte del fabricante. En este recuadro podemos ver la secuencia de los pasos o del proceso, digamos, que debe seguir un fabricante para obtener ese marcado CE. En primer lugar, conociendo su equipo, pues debe identificar aquellas directivas, y hablo en plural porque puede ser más de una, que aplican al producto que queremos certificar, pues atendiendo a la tecnología, propiedades, características, etc. Dentro de esas directivas debemos identificar qué requisitos son imprescindibles para dar cumplimiento con esa directiva. Y hemos querido destacar ese tercer paso, digamos, que es donde entra en juego el papel de un laboratorio acreditado como el nuestro, ¿no? Ya que evaluamos los productos con respecto a las normativas europeas y emitimos un informe pues, donde se reflejan los resultados obtenidos que son útiles para el fabricante para que puedan presumir conformidad con esa directiva, ¿no? Es necesario destacar, porque muchas veces delegan en nosotros en esa responsabilidad en el laboratorio y no es así, es el fabricante quien es el responsable de obtener ese marcado CE, de certificar que cumple con esas directivas. Es decir, son los fabricantes quienes deben elaborar esa
declaración de conformidad, pues a fin de aportar la información requerida en virtud de la directiva aplicable, ¿no? Entonces, matizar que cualquier agente económico, no solamente el fabricante, sino puede ser un importador que únicamente añada su marca comercial o su nombre al producto, entonces ya automáticamente se convierte en fabricante y debe asumir esas obligaciones como tal le corresponden, ¿no? En nuestro caso, nos acotaremos a aquellos productos del ámbito eléctrico y electrónico. Cuando empezamos a diseñar un nuevo equipo eléctrico y electrónico de ese ámbito, pues debemos considerar que obligatoriamente el equipo debe ser conforme con la directiva de baja tensión, que es la que se muestra aquí. Se aplica a gran parte de productos, no todos, como veremos a continuación, pero tanto para uso doméstico como uso industrial o laboral, ¿no? Una directiva es, digamos, un acto legislativo en los cuales se establecen unos objetivos que todos los países, en este caso de la Unión Europea, deben cumplir, pero cada uno de los países individualmente adopta los medios para ver cómo alcanzar esos objetivos, ¿no? En el caso de España, la directiva europea se transpone a la legislación española mediante un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, que prácticamente es una copia de la directiva, pero con ciertas características que se adaptan a las características del país en cuestión. En otros países, pues esa adopción está sujeta a la legislación de dicho país. Todos los equipos del ámbito eléctrico y electrónico, aparte de la directiva de baja tensión, pues normalmente tiene que ser conforme también con otras directivas aplicables, como es la directiva de compatibilidad electromagnética, la de materiales prohibidos, por ejemplo, o la de reciclaje. Hay algunos productos que son un poquito más específicos, como pudiera ser un ascensor, que también incluye una parte eléctrica, ¿verdad? Pues tiene su propia directiva. Según esta directiva, cualquier fabricante que venda productos eléctricos o electrónicos en la Unión Europea, pues es el responsable de generar la documentación técnica pertinente y asegurar que todos los productos producidos cumplen con esos requisitos de la directiva. En particular, esta directiva pues trata sobre seguridad, ¿no?, de productos eléctricos y electrónicos. Que a continuación pues pasaremos a ver esta directiva un poquito más en detalle. Bueno, aquí vemos otro concepto, como es una norma armonizada que son comunes o compartidas por todas las directivas, digamos, pero iremos acotando hacia nuestro estándar, que es lo que nos interesa, ¿no? Aunque todas las normas como tales, su aplicación pues es voluntaria, aplicarlas precisamente demuestra que esos productos o esos servicios poseen un cierto nivel de calidad, de seguridad, fiabilidad, etc., ¿no? En general, los fabricantes pueden aplicar normas armonizadas para probar que sus productos o servicios cumplen esos requisitos técnicos que exige la legislación europea. Entonces, lo más importante es que las normas armonizadas se consideran convenientes o quizá mejor suficientes para cumplir con esos requisitos esenciales de una directiva. Estas normas técnicas normalmente son desarrolladas pues, por organismos europeos de normalización. En particular, pues, para equipos o para productos del área eléctrico y electrónico, pues el organismo encargado de ello es CENELEC. Bueno, la directiva LVD pues, abarca productos eléctricos y electrónicos si estos están alimentados pues, con una tensión entre 50 y 1000 voltios con corriente alterna o entre 75 y 1500 voltios de corriente continua. La tensión operativa de muchos equipos electrónicos pues muchas veces se encuentra fuera de este rango de tensiones, ¿no? Por ejemplo, los productos
típicos alimentados con pilas no caen dentro de este ámbito y por tanto quedarían fuera. No obstante, una anotación importante es la que se muestra aquí a la derecha. La Directiva de Comunicaciones Radio, también conocida como RED, en uno de sus artículos, en concreto en el artículo 3, dentro de sus requisitos esenciales, menciona que es necesario cumplir con la directiva de baja tensión independientemente de la tensión de alimentación. Es decir, si un producto incorpora una función de radio, módulo de Bluetooth, Wi-Fi, GPS, etcétera, pues también deberá ser conforme indirectamente con la directiva de baja tensión. Un ejemplo ilustrativo pues pudiera ser un mando de televisión que se alimenta con pilas y que queda fuera del rango de tensiones establecidas por esta directiva, pero no obstante, al incorporar un módulo de comunicaciones infrarrojo para comunicarse con el televisor, pues está sujeto a cumplir a cumplir los requisitos mínimos establecidos por esta directiva. Y bueno, pues debemos tener en cuenta la tendencia bastante marcada a esa hiperconectividad, ¿no? La irrupción del IoT junto con el desarrollo de 5G, etcétera, la tendencia sobre todo a la incorporación de esos módulos de comunicaciones radio en todo tipo de productos, pues vehículos, juguetes, relojes, altavoces, televisores, etcétera, pues numerosos productos se verán o caerán dentro del scope de esta directiva también. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Porque dentro de las normas armonizadas por esta directiva, la de baja tensión, se encuentra el estándar que es de nuestro interés, el N62368-1, que recientemente hemos incluido, como ha dicho África, en el alcance como normas acreditadas en nuestro laboratorio y es aplicable a la seguridad de los equipos eléctricos y electrónicos en el ámbito de la tecnología de audio, vídeo, información y comunicación para equipos con una tensión no superior a los 600 voltios. Es importante destacar que este estándar no incluye requisitos de rendimiento o características funcionales de los equipos, etc. Únicamente el objetivo de este estándar es analizar los peligros para el usuario y analizar que se garantiza pues, un nivel de seguridad severo o elevado, pero nunca la funcionalidad. Es decir, el equipo puede que deje de ser operativo, pero que sea seguro. Ese es el objetivo de este tipo de normas de seguridad. Bueno, entraremos un poquito más en detalle en este estándar, que es para lo que os habéis apuntado, ¿no? Y analizaremos un poquito, comenzaremos con el origen de este estándar. Se trata de un estándar con un nuevo enfoque, digamos, de seguridad que cubre el alcance de dos normas anteriores o heredadas, como puede ser la 60950-1 y la 60065. Sin embargo, aunque aquí parezca una algo aritmético, ¿no? Una suma de las dos, pues no es tan simple como eso. No se trata de un mero proceso de transcripción o una simple fusión, ¿no? De normas o un cambio de nombre, etcétera. No. Al final, este nuevo estándar pues, utiliza pues, nueva terminología, nuevos principios de ingeniería que hace que sea bastante diferente y rompe un poquito el esquema que suele seguir una norma de seguridad de este ámbito. Utiliza los principios o, digamos, la metodología de ingeniería de seguridad basada en riesgos, o HBSE por sus siglas en inglés, que realizan pues, el estudio de diversas fuentes de peligro pues, presentes en el producto, evalúa la gravedad de la lesión que pudiera causar dicha fuente y establece pues, los mecanismos para protegerse contra ellas. Este nuevo enfoque pues, hace que el análisis converja, perdón, hace que precisamente converja pues, para todas las tecnologías. Es decir, este estándar no es una norma que dependa
del producto que estemos testando. No es necesario a que las normas vayan al ritmo de esas innovaciones que implementan los fabricantes, ¿no? Que sean actualizadas a sus tecnologías, características, etcétera, sino que es independiente del producto y permite, en cierto modo, un grado o un mayor nivel de flexibilidad, pues, para los diseñadores, etcétera. Actualmente, este estándar tiene dos versiones, la edición 2 del 2014 y la edición más reciente del 2020. Comentar que actualmente, a día de hoy, la versión armonizada con la directiva de baja tensión, es decir, la que permite presumir conformidad con la directiva, es la de 2014, pero estimamos que en un futuro no muy, muy lejano ambas normas estén armonizadas con la directiva. No hay grandes diferencias tampoco entre ambas normas, pues simplemente añade ciertos requisitos nuevos para cosas un poquito específicas, pues como por ejemplo para los equipos que van instalados en exteriores, o requisitos para la radiación óptica, requisitos para los líquidos aislantes, transmisores de energía inalámbricos, etc. Sí que hay una anotación importante dentro de la norma, que es este subapartado que se muestra aquí, que aunque cabe señalar que este será de un modo temporal, es el subapartado 411, que permite que los fabricantes puedan seguir utilizando subsistemas que en su día fueron analizados bajo la norma 60950-1 o 60065, es decir, sus predecesoras, sin un mayor miramiento, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos un equipo que queremos certificar según el estándar N62368, pero incluye en su arquitectura una fuente de alimentación, que en su momento fue analizada bajo los criterios de la 60950. Pues mientras esta cláusula esté vigente en la norma, este subcircuito pues únicamente debería ser analizado documentalmente y comprobar que el uso es el adecuado en el producto final, simplemente que se ajusta a esas características del equipo. Si se elimina esta cláusula, pues implicaría que algunos, en el caso que estamos, que nos ocupa, que es la fuente de alimentación, pues debiera de ser de nuevo analizada bajo esos criterios de esta nueva norma, ¿no? Es un subapartado que es bastante destacable, sobre todo para los diseñadores de los equipos. Bueno, en esta transparencia hemos querido hacer un guiño, digamos, al carácter internacional de esta norma. Como se puede observar, al final está extendida por múltiples áreas geográficas, ya a día de hoy está implantada en casi todos los sitios, cada una obviamente con sus particularidades adecuadas a las características y las consideraciones de la legislación que regula cada país, ¿no? Y como hemos dicho antes, pues habitualmente son los organismos de normalización y comités técnicos, que normalmente están formados por personas expertas en la materia, quienes regulan esta adopción. El ámbito de aplicación es el que podéis ver aquí, es normalmente abarca equipos de electrónica de consumo mayormente. La propia norma incluye un anexo de los ejemplos a los que aplica este estándar. Pues por nombrar algunos podríamos decir servidores, ordenadores, tanto de mesa como portátiles, fuentes de alimentación, teléfonos inalámbricos, un smartphone, router, fotocopiadoras, cajeros automáticos, etc. Bueno, recordemos también que aplica sobre equipos de audio y vídeo, pues por ejemplo como monitores, proyectores, un televisor, un amplificador de audio, instrumentos musicales electrónicos y un largo etcétera. A continuación, pues entraremos un poquito en detalle en qué consiste ese estándar y veremos cuál es este nuevo paradigma de análisis que nos propone, ¿no? Basado en esa ingeniería de riesgos. Vale, esta es una de las transparencias más
relevantes, digamos, para entender este estándar. Al final, para que un peligro se manifieste, deben producirse tres acontecimientos. En primer lugar, debe haber una fuente capaz de proporcionar la energía peligrosa. En segundo lugar, debe haber un mecanismo de transferencia que traslade esa energía de esa fuente al usuario. Y por último, debemos tener en cuenta la susceptibilidad del cuerpo a ese nivel de energía disponible. Los peligros que considera la norma son los que aquí a la izquierda podéis ver en unas ruletas, digamos. Pues en cuanto a la energía técnica, eléctrica, perdón, considera el peligro inherente de choque eléctrico. La energía térmica es esa probabilidad de que se genere fuego dentro del equipo o que produzca una quemadura al entrar en contacto con él. En cuanto a la energía química, pues puede causar lesiones debido a que genere o que ocurra una reacción con alguna sustancia química. La energía cinética, que contempla los riesgos mecánicos que pueda suponer el equipo, y la energía de radiación o exposición a una fuente luminosa peligrosa, ¿no? Bien, pues para cada uno de estos peligros considerados, tenemos tres niveles, digamos, para cada uno de los peligros. El nivel 1, clase 1, digamos, que no supone riesgo alguno para el usuario. La clase 2, donde entrar en contacto con ella pues puede causar dolor. Y por último, que obviamente es la más peligrosa y aquí se ve en rojo, se destaca, puede generar una lesión grave, ¿no?, sobre el usuario. Entonces, la norma establece al final, para cada uno de estos peligros, ciertos parámetros que hacen clasificar cada una de estas fuentes potenciales como clase 1, clase 2, clase 3. Y además, bueno, quizá para las clases de material combustible, fuentes de energía, para la parte mecánica y la parte de radiación, utiliza otros estándares, ¿no? Otros como punto de partida para considerarlos. Para considerar, o sea, para realizar esta clasificación, digamos. Además, la norma también diferencia entre tres tipos de usuarios, como pudiera ser la persona ordinaria, los usuarios del equipo, pues normalmente eso, el usuario final. Y también tiene en consideración las personas que puedan tener acceso al equipo o que puedan estar en aquellas cercanías, ¿no? Pues, por ejemplo, debemos tener en cuenta la presencia de los niños en torno al producto, que exige pues unos requisitos más severos que si no tienen acceso. Después está la persona instruida, aquella persona que es capaz de identificar esas fuentes de energía que puedan causar ese dolor o esa lesión y son capaces, en cierto modo, de tomar esas precauciones para evitar el contacto o la exposición a la exposición involuntaria, digamos, a esas fuentes de energía, como pudiera ser una persona, un técnico de laboratorio, gente que habitualmente participa haciendo test, etc. Y por último tenemos la persona experta, pues personas que tienen una formación específica y una experiencia, digamos, en esa tecnología, en la construcción, etc., y que son capaces de reconocer por completo todas las fuentes de energía posibles de generar dolor. Y, pues un ejemplo palpable sería el fabricante, ¿no? Entonces, la manera de proceder para analizar un producto desde cero, digamos, es la siguiente. Se analiza cada uno de los riesgos que vemos en cada una de estas ruletas. Vemos si está presente en el equipo o no. Al final, debido al ámbito de aplicación de esta norma, pues siempre se evalúa el riesgo eléctrico, indudablemente, el riesgo térmico y cinético, porque al final tenemos que tener en cuenta que tiene una masa y un volumen, ¿no? En cambio, pues pueden estar presentes o no el riesgo químico, si en caso de que incluya alguna sustancia peligrosa, y el riesgo de radiación. Después de considerar si están presentes o no cada uno de estos peligros, realizamos esa clasificación para cada una de esas fuentes, como clase 1, clase 2, clase 3, utilizando los parámetros que nos aporta la norma. Y además tenemos en cuenta a quién va dirigido, ¿no? ¿Quién va a ser el usuario final que vaya a hacer uso de este equipo?
Y juntando estas tres, o la determinación, digamos, esas tres variables, exige un nivel de protección diferente, que es los que analizaremos a continuación. Bien, pasaremos a analizar eso, las protecciones. Si vemos el esquema superior, bueno, pues se muestra cómo las protecciones se interponen entre esa fuente de energía capaz, esa fuente de energía que es capaz de causar el dolor o esa lesión y una parte del cuerpo del usuario, digamos. Y el fin de esta protección es reducir la probabilidad de transferencia de esa energía que pueda generar el daño. Entonces, la protección puede actuar de diferentes modos, puede atenuar esa energía, puede ralentizar el ritmo de transferencia de la energía, puede desviarla, quizá pueda desconectarla, interrumpirla, desactivarla, incluso envolviéndola, ¿no? Si fuera un caso de la energía, de ese peligro químico, como veremos después, o incluso interponer una barrera, ¿no? Es importante destacar que las protecciones que incluye deben ser siempre efectivas en tanto condiciones normales como anormales, como de fallo único. Las condiciones normales de funcionamiento pues son bastante obvias, ¿no? Las condiciones anormales son aquellas que pudieran ocurrir durante un uso normal del producto, pero añadiendo pues un estrés al equipo. Tal como simular un atasco de papel si tuviera una máquina de etiquetado o folios, etcétera, o hiciera uso de papel, o cubrir las aberturas de ventilación, por ejemplo, a ver qué ocurriría si la temperatura alcanza, supera los límites establecidos, etcétera. Mientras que las condiciones de fallo único, que son las más severas, en cuanto al punto, desde el punto de vista de seguridad, pues suponen aplicar un fallo en los elementos críticos desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Y que, en cierto modo, puedan eludir o activar una protección. En todos estos casos, en las tres condiciones que contempla la norma, el equipo tiene que ser mantener ese nivel de seguridad y que no de funcionalidad, como hemos dicho antes, porque puede que deje de ser útil o puede que deje de realizar la función para la cual ha sido diseñada, pero siempre tiene que ser seguro. Como vemos aquí, las protecciones se diferencian en tres tipos. Tenemos protección de la instalación, pues son los requisitos y las protecciones del lugar donde va a ser ubicado el equipo. Pues la correcta disposición del equipo, imaginemos que tiene que llevar unas sujeciones, un atornillado, etcétera. En realidad, este tipo de protecciones no son controladas por el usuario, ¿no? Por el fabricante, sino que es el usuario quien se encarga de ello, pero sí que deben estar reflejadas correctamente y descritos en el manual de instrucciones. Después tenemos una protección personal. O sea, vemos que aquí no son todo protecciones sólidas, digamos, o físicas. Pueden ser también consejos, advertencias, etcétera, ¿no? En la parte de esa protección personal, pues es una protección muchas veces instructiva que describe la existencia y, digamos, la localización de la fuente de energía y que provocan un comportamiento específico en el usuario para evitar ese riesgo de accidente. Este tipo de instrucciones son relevantes pues cuando uno, por construcción del equipo, digamos, una de las fuentes de peligro está accesible. Imaginemos, por ejemplo, una trituradora de papel, ¿no? Sabemos que si introducimos la mano en la trituradora, pues nos la va a triturar, pero si en su superficie visible, digamos, incluye un símbolo que alerta del peligro, ya invoca en nosotros un comportamiento para no realizarlo, ¿no? Y las protecciones de equipo, que es el grueso de este estándar, que es el que analiza pues las protecciones que incorpora el propio equipo bajo análisis para proteger a los usuarios, ¿no? Y las personas que puedan tener acceso a dicho equipo. Bueno, a continuación entraremos más en detalle en este tipo de protecciones y cómo evaluamos cada una de las protecciones para cada una de las fuentes de energía eléctrica, térmica, química, etcétera, que hemos visto anteriormente.
Bien, pues comenzamos por las dos más relevantes de la norma. Digamos que hay un capítulo destinado a cada una de ellas, pero las dos más aplicables, digamos, son la fuente de energía eléctrica y la fuente de energía térmica, ¿vale? Para analizar las características de la energía eléctrica del equipo, pues por ejemplo, realizamos la medida de las distancias en el aire o las líneas de fuga. Vemos si cumplen pues ese requisito mínimo que establece la norma, ¿no? Si utilizamos un aislamiento sólido, tiene el grosor y la rigidez dieléctrica adecuada. Si el conductor de protección, en caso de que sea un equipo de clase 1, es decir, que incluya un terminal de tierra, está bien dimensionado, está bien rutado, si presenta un camino de baja impedancia, etc. Que la corriente de contacto que aparece en las superficies accesibles no supera los límites establecidos por la norma de referencia. Bueno, todo esto se realiza mediante los test que se habitúan a hacerse en un laboratorio como el nuestro, ¿no? En el caso de la energía térmica tenemos dos riesgos. Uno es analizar esa probabilidad de que se genere un fuego en el interior del equipo debido a quizá a la aparición de un arco eléctrico porque hay un mal dimensionamiento debido a que un componente disipa una potencia excesiva. Y si ese fuego, en caso de que se origine, que siempre es de origen eléctrico, digamos, se puede propagar hacia el exterior del equipo y que pueda generar daños pues, en los bienes o en las personas que estén en su entorno, ¿no? El otro riesgo que contempla la energía térmica es el de esa posible quemadura pues, al entrar en contacto con una superficie que sea accesible y que tenga una temperatura elevada. Bueno, pues por el primer caso, para el caso de la propagación del fuego, digamos el punto más exigente es en condiciones de fallo y hay dos modos para realizar este análisis, para ver si es seguro ante esa posibilidad de fuego, ¿no? Uno es reducir la probabilidad de ignición al mínimo, digamos, es llevar al equipo o someterlo a múltiples escenarios de condiciones de fallo, pero es un camino bastante largo y tedioso, digamos, porque además consumiría bastante tiempo, digamos, porque las condiciones de fallo tenemos que monitorizar, por ejemplo, la temperatura, etcétera. Y digamos que el método más viable es el analizar si en caso de que se originara fuego en el interior del equipo, que ese fuego sea controlado, digamos, y que controle la propagación hacia el exterior del equipo. Pues para ello, estudiamos, por ejemplo, la aplicación de esas protecciones suplementarias que llevan los componentes, el cableado, los materiales, es decir, la flamabilidad, etcétera, las medidas constructivas, si verdaderamente reducen esa propagación de fuego, si el material que es combustible está lo suficientemente lejos. Claro, esto es muy descriptivo, pero la norma establece cómo medir y cómo determinar si es viable, o sea, si es favorable o no, si cumple con la norma, digamos. Podemos incluir barreras contra el fuego, inflamabilidad, de analizar la inflamabilidad de los componentes, de la PCB, disposición de las aberturas dentro de la envolvente, etcétera, ¿no? Al final, toda esta suma de protecciones permite evaluar si es lo suficientemente seguro en caso de que se genere fuego, ¿no? Para el otro riesgo térmico, digamos que es el de quemadura por contacto, pues medimos tanto la temperatura de los componentes críticos, o bueno, más bien la temperatura de esas partes accesibles, ¿no? Donde el usuario pudiera tocar en su uso normal. Y en caso de que supere esos límites que establece la norma o entrañe algún riesgo, pues comprobar que lleva esa señal, digamos, esa protección instructiva de la que hemos hablado antes, de las protecciones personales, que invoque un comportamiento de no tocar. En cuanto a las otras tres fuentes de energía, son menos habituales. La energía cinética siempre evaluamos, pero muchas veces, como son equipos no de gran tamaño, pues no tiene
demasiada, no implica demasiados test, digamos, pero bueno, vamos a comentar cada una de ellas. En el caso de la energía química, imaginemos que tenemos un producto químico que pueda ser lesivo para el ser humano si entra en contacto con él, pues debemos comprobar que tiene un contenedor que pueda contener esa sustancia peligrosa, que es lo suficientemente robusto y que no se dañe o no se degrade con el paso del tiempo y que sea válido pues, durante toda la vida útil del producto, ¿no? Para la energía cinética, pues se analizan los peligros como los bordes y las esquinas afiladas, si están cerca de aquellos cables de protección, por ejemplo, el cable de tierra, si lo tuviera. Las partes móviles del equipo, si incluye algún ventilador de refrigeración, pues se considera también como una fuente potencial de peligro. El peligro de atrapamiento, dependiendo de la funcionalidad del equipo, la masa, el volumen del equipo puede suponer también un riesgo, ¿no? Porque dependiendo de su peso, al final puede suponer un peligro el tener que moverlo. Quizá también si el equipo va en una pared o techo o una estructura es lo suficientemente resistente a un esfuerzo de una determinada fuerza exterior. Ensayos de estabilidad, de accesibilidad a esas partes mecánicas, instrucciones, peligros, aplicación de fuerzas en las zonas críticas, digamos. Todo, al final tratamos de evaluar todos esos riesgos mecánicos que puedan estar presentes en el equipo. Y por último, esa energía radiada, si el equipo incluye una fuente luminosa, pues como un láser, una lámpara, un rayos X, etcétera, pues se comprueba que las instrucciones son adecuadas pues para el montaje, la instalación, el mantenimiento, cuál es su uso seguro, digamos. Se incluyen las advertencias sobre las precauciones que hay que tomar para evitar una posible exposición a esa fuente de radiación, digamos, etcétera, si el marcado es el correcto, etcétera. Bueno, y estas, a grandes rasgos, la norma trata de evaluar si todas estas protecciones, si son eficaces en todas las condiciones de operación del equipo. Y para ello utilizamos diversos test, que bueno, no vamos a entrar en detalle a cómo se realizan, pero muchos de ellos os lo podéis imaginar, porque son típicos en energía eléctrica y en energía térmica, son bastante habituales en todas las normas de seguridad. Bien, pasaremos al apartado de proceso de evaluación y que prácticamente hablaremos sobre qué se os pedirá, ¿no?, desde un laboratorio acreditado como el nuestro para realizar una evaluación según esta normativa. Bueno, debemos tener en cuenta la importancia de la documentación en este estándar. Al final se trata de un estándar pues, que es muy extenso, que trata de abarcar numerosos requisitos de muy distinta índole, digamos, muy particulares para algunos componentes de seguridad. Y al final, pues muchos de los requisitos que solicita la norma están basados en el cumplimiento de otras normas de producto que no son de nuestra aplicación. O sea, quizá muchos de los test no sean practicables en nuestro laboratorio pues debido a la insuficiencia de esas muestras o de las características, ¿no?, de la instalación, etcétera. Pues, por ejemplo, los test de batería sí que requieren un entorno muy controlado, etcétera, que normalmente en un laboratorio de seguridad no se contemplan, pero sí que se puede verificar documentalmente que dicho elemento crítico ha sido evaluado correctamente en otro laboratorio o por parte del fabricante. Entonces, de un modo general, digamos que gran parte de los requisitos evaluados, muchas veces cuando hablamos de componentes de seguridad, son evaluados documentalmente y toman una especial relevancia entonces en esta norma. Por parte del fabricante, nos tendrá que facilitar una muestra operativa comercial, normalmente finalizada, porque carece de sentido ensayar un prototipo, ¿no? Si al final va a ser sometido a algún cambio sustancial, digamos, en la parte peligrosa o en la parte crítica desde el punto de vista de seguridad. Nos deberá proporcionar también un manual de instrucciones completo y detallado.
El equipo deberá ir correctamente pues, identificado con los peligros, avisos, etcétera. Tanto con las características también de, pues, de alimentación, tanto tensión, frecuencia, etcétera, de la manera correcta como establece la norma. Es más, hay un test en la norma que trata de evaluar la durabilidad del marcado. Nos deberá proporcionar pues, los esquemas eléctricos, diagramas, PCB, el stack up de la PCB, cómo está construida, cuáles son los dieléctricos que se componen, cuál es su grosor, etc. Y aquí en la parte derecha, digamos que es lo más importante, todos aquellos elementos que veis aquí, pues que tienen una función de seguridad, ¿no? Pues un switch, un relé, un fusible, autoacoplador, etcétera, que siempre tienen una función de seguridad, tienen que estar certificados, porque la norma así lo exige. Entonces, normalmente necesitamos que estén acompañados de un código identificativo que permita al laboratorio dar fe de que cumple lo que presume cumplir. Es decir, una evidencia documental de esos componentes que sea pues, reconocida internacionalmente o que tenga asociada una declaración de conformidad o algo equivalente que podamos verificar, ¿no? Normalmente es una tarea que se dilata bastante, pues porque yo tengo, bueno, el laboratorio debe pedir al fabricante que le proporcione esa información, él a su vez debe pedirse al proveedor y el proveedor, y ahí comienza el proceso inverso, ¿no? O sea, se lo comunica de nuevo al fabricante y es el que me lo remite a mí. Al final, todo esto consume bastante tiempo y lo que hace que retarde bastante pues, esa emisión de un informe, ¿no? Por tanto, sería, digamos, recomendable que el fabricante dispusiera de la mayoría de certificados y las normas de producto aplicadas sobre esos componentes críticos que tienen una función, digamos, de seguridad, pues previo a contratar esa evaluación de la norma para que así se agilice bastante el proceso. Y bueno, pues para finalizar, algunas conclusiones de lo que hemos mencionado a lo largo de esta charla, pues bueno, al final es necesario comprobar la seguridad de los productos, ¿no? Significa proteger a las personas en cierto modo y al entorno también, ¿no? Donde se utilice de cualquier posible daño que pueda entrañar el producto. Es importante tener un nivel de seguridad, en muchos casos eléctrica, bien documentado, sobre todo para los nuevos productos. Entonces, el marcado CE atestigua esta garantía, digamos, de fiabilidad, pero recordemos que es responsabilidad exclusiva del fabricante quien debe autocertificarse, digamos, a sabiendas de que cumple todas las directivas aplicables sobre su producto. En cuanto al estándar N62368-1, pues recordar este nuevo enfoque sistemático o analítico, digamos, de la seguridad, que identifica todas aquellas fuentes, las clasifica y aplica pues, las medidas para reducir o mitigar esa transferencia de energía. Y recordemos que la norma armonizada actualmente es la de 2014, pero armonizada con la directiva de baja tensión, es la de 2014, pero que estimamos que en poco tiempo la de 2020 sea armonizada también. Recordemos también la relevancia que tiene esa eliminación de la cláusula de la 411 para posteriores versiones, que recordemos que permitía utilizar subsistemas o productos certificados con las normas predecesoras sin mayor contemplación y que seguramente próximamente se eliminará y obligará a volver a certificar esos subproductos o subsistemas bajo los criterios de esta nueva norma. Y ya, pues por último, la importancia de disponer de toda esa documentación de certificación pertinente de los elementos de seguridad que conforman, digamos, el equipo, ¿no? El no disponer de ello, pues al final supondrá un retraso un retraso normalmente considerable pues, para realizar esa evaluación del producto y, por tanto, pues para emitir el informe donde se reflejan esos resultados de los test y para que el fabricante pueda presumir conformidad con la directiva. Y bueno, pues por mi parte, bueno, aquí os dejo varios enlaces por si fueran de vuestro interés.
Y nada, pues agradecer vuestra presencia virtual. Espero no haberme dilatado demasiado y enseguida pues pasamos a la ronda de preguntas, si habéis hecho alguna y que habrán quedado reflejadas en el chat. Muchas gracias, Asier, por tu exposición. Pues nada, como has comentado, ahora vamos a responderos a alguna de las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del chat. Y bueno, pues si os parece, empezamos por una que además es cierto que nos suelen preguntar bastante cuando nos solicitáis alguna oferta de ensayo. Es Asier, te la formulo. ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en evaluar un producto conforme a la norma 62368-1? Entonces, pues es muy relativa, digamos que depende mucho de esa preparación previa por parte del fabricante, de toda esa documentación que se le va a requerir. Sabemos que la primera vez no sabe, no sa digamos, el fabricante no sabe lo que se le va a exigir, pero una vez que ya haya pasado por este proceso, pues al final se agilizará bastante y sabrá qué se le va a requerir. Por lo tanto, el tener toda esa documentación preparada va a agilizar sumamente la emisión de ese informe final, ¿no? También debemos tener en cuenta, obviamente, las características del equipo. Se incluye sustancias peligrosas, baterías. Las baterías son un punto bastante crítico de la norma, ¿no? Porque debemos provocar fallos también en el circuito de carga, descarga, etcétera. Se incluye sustancias químicas peligrosas, etcétera. Pero bueno, digamos que por poner una fecha, un tiempo en torno a un mes, tanto pruebas como comprobación documental, es totalmente necesario. Gracias, Asier. No sé si lo habéis podido oír bien. Bueno, hemos tenido un pequeño problema con el micro, pero bueno. A ver, otra pregunta que nos formuláis por aquí es, ¿puedo yo evaluar el cumplimiento de mi producto conforme a esta norma? Entiendo que el puedo yo es, ¿puedo yo como fabricante evaluar el cumplimiento de un producto conforme a esta norma que nos ha descrito Asier? Pues bueno, la respuesta corta es sí, si dispones de los medios adecuados para realizar la evaluación de esta norma. Pero matizo. O sea, el fabricante, como ha comentado Asier, lo que tiene que hacer es la evaluación de la conformidad de su producto conforme a las directivas que le son de aplicación. Vale, entonces lo primero que tiene que hacer es identificar qué directiva o directivas le aplican. Vale, porque recogido en cada directiva, digamos que existen distintos caminos o formas en las cuales el fabricante puede hacer la evaluación de la conformidad. Entonces, en particular, la directiva de baja tensión solamente establece una manera y es que es el fabricante quien hace la evaluación de la conformidad y en ningún caso le facilita otros modelos alternativos como recurrir a organismos notificados, ¿vale? Pues en este caso, el fabricante, si dispone de los medios en sus instalaciones para realizar la evaluación de esta norma, podría hacerlo o recurrir a un laboratorio como puede ser Tecnalia, ¿no? Pero sin embargo, hay otras directivas que para hacer esta evaluación de la conformidad, pues establecen otra serie de modelos. Alguno puede ser que lo haga el fabricante o entre otras maneras, pues puede implicar, por ejemplo, la intervención de un organismo notificado, ¿vale? Entonces, por eso digo que no es la norma quien marca quién puede hacer la evaluación, sino la directiva o directivas que debe cumplir ese producto. Vale, y luego ya para terminar, tenemos aquí una última pregunta que sí que le voy a formular a Asier. Y es alguien que pregunta que si un equipo de radio que se alimenta a pilas, ¿qué riesgos puede entrañar para tener que evaluar, digamos, esta norma? Pues Asier, te cedo la palabra. Sí. Bueno, a nivel eléctrico, obviamente no va a suponer ningún riesgo, ¿no? Se trataría de un equipo de clase 1, digamos, de esa que no puede generar daño, digamos, a nivel eléctrico. Habría que comprobar las partes mecánicas, esa accesibilidad a las pilas y si el módulo de comunicaciones inalámbrico, de comunicaciones radio, cumple con la normativa que requiere, ¿no? Esta norma. Simplemente a niveles prácticos o a nivel de test sería eso. Bueno, también someter al equipo a
a unas condiciones climáticas determinadas, comprobar que las partes termoplásticas son resistentes a una temperatura que marca la norma, etc. Pero digamos que sería un producto de lo más sencillo que podríamos analizar. Vale, pues sin más, agradeceros a todos el haberos conectado a este webinar, que esperamos que os haya servido de utilidad. Indicaros que si tenéis dudas o preguntas o lo que sea, pues que en la pantalla tenéis nuestros correos para hacérnoslas llegar. Y comentaros que al final de este webinar os vamos a hacer llegar una pequeña encuesta, que es muy cortita, que os agradeceríamos que cumplimentarais. Pues que tengáis un buen día y muchas gracias. Adiós. Vale, gracias. Hasta luego.